Con un webinario sobre los mercados. Gracias a Web Markets por brindarnos este espacio. Recuerden que venimos haciendo una serie de webinarios desde lo más básico hasta llegar a lo más avanzado, ya con herramientas avanzadas de análisis y estrategias un poco más complejas. Pero hoy nos toca un webinario muy, muy interesante sobre cómo combinar diferentes estrategias de trading. Bueno, vamos a hacer así rápidamente, no hay que complicarnos demasiado. Lo más importante a la hora de combinar estrategias, pues, deberíamos pensar por lo menos en los activos que vamos a operar. Es muy importante entender cuáles son esos activos que vamos a operar, porque los activos también se correlacionan. Así que si yo tengo una estrategia y pues quiero combinarla con un activo que de pronto es correlacionado, pues ahí podría, digamos que, tener o, digamos que, agrandar un poco más el nivel de riesgo. Entonces vamos con esta primera parte. Digamos que podemos pensar en activos correlacionados, pues activos con, recordemos que cuando hablamos del mercado de divisas, pues hablamos de la moneda base y la moneda quote, o la moneda secundaria. Básicamente, cuando las monedas terminan en dólar, pues es muy fácil que se vean, por lo menos que el mercado replique ciertos movimientos. Miren esto. Esto lo tuvimos el día de hoy en el euro dólar, libra dólar y australiano dólar. Si ustedes se fijan, pues básicamente es el mismo movimiento para cada una de ellas. Así que si usted está operando en el euro dólar, determinado patrón o determinada estrategia, pues trate de que esa estrategia sea diferente si quiere operar la libra dólar en el mismo momento. Lo mismo para el australiano dólar. ¿Por qué es importante? Porque los pares están demasiado correlacionados. Así que si uno cae, pues existe la probabilidad, no necesariamente, pero sí existen altas probabilidades de que ese otro par también caiga. Entonces, en este caso, si el euro va a la baja con un dato, con la salida de un dato, pues es muy posible que también la libra, y estamos hablando desde la influencia que puede tener el dólar americano frente al resto de las monedas. En este caso, pues la influencia que tiene el dólar americano frente al euro, que es la misma o muy similar a la influencia que tiene sobre la libra esterlina. Y también es una influencia muy similar a la que tiene frente al australiano dólar. Ahí lo pueden ver, creo que está mucho más que claro. Ahora, también si nos vamos, por ejemplo, hablamos un poco del el dólar como moneda base, ¿sí? Entonces, hablamos del dólar franco, hablamos también del dólar yen y hablamos también del USCAT o el canadiense. En este caso, pues fíjense que el movimiento también es similar. Digamos que podríamos pensar que es casi el mismo, ¿sí? Obviamente con diferentes niveles de rupturas, con diferentes niveles de visitas, pero básicamente es el mismo, es casi que el mismo gráfico. Por lo menos vemos una caída significativa, vemos un repunte y luego vemos un retroceso. Esto lo que nos habla también es de pérdida de volumen también. Cuando nosotros queremos combinar una estrategia, pues podemos ir un poco más allá. Podemos hablar de combinar el volumen con la acción del precio, ¿sí? Creo que eso es importante. Y eso ya es lo que vamos a ver enseguida. Bueno, así que recapitulando un poco, entendemos entonces que combinar diferentes mercados, pues es interesante, sí, lo podemos hacer, pero también hay que estar muy atentos para que esa combinación de diferentes mercados no nos agrande el riesgo, porque hay mercados que son muy correlacionados, por ejemplo, en algunos pares de monedas. Vamos a hablar del petróleo y vamos a hablar del canadiense dólar. Vamos a darle un vistazo. Y podríamos estar combinando diferentes mercados. Estamos hablando de un
par de monedas, mercado Forex, y con el sector energía, petróleo, que pues podríamos decir también son muy diferentes, pero recordemos que el petróleo tiene una influencia significativa sobre el par o sobre la moneda canadiense. Recordemos que Canadá es un país que pues su economía se basa en la extracción de petróleo, por lo tanto, si el petróleo pues cae o el petróleo sube, pues va tener una influencia directa sobre su moneda. Gran parte pues de el PIB, podríamos decir, se basa más en las exportaciones de crudo, entonces de una u otra manera pues va a afectar su moneda, ¿sí? Si, obviamente, si el precio cae, pues van a ingresar menos divisas al país, y si el precio sube, pues van a ingresar muchas más divisas al país. Así que lo que tenemos que decir es que básicamente, cuando vamos a operar el par canadiense, a mí personalmente me gusta ver el petróleo. ¿Por qué? Porque tiene una influencia directa. Así que vamos a poner esto en el mismo gráfico, en el mismo marco de tiempo. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en este sell-off, perdón, en este sell-off del petróleo, pues vemos también un rally en el movimiento en el canadiense. Ahora ustedes dirán, ah, pero es que eso fue el dato hoy de índice de precios al consumidor. Sí, efectivamente también, pero de una u otra manera pues también ha influido. Miren que este movimiento, vamos a colocar aquí un separador de periodos para que lo puedan ver. Vamos a colocar aquí el separador de periodos. Y miren que pues básicamente este es el día de hoy, un movimiento muy vertical, un sell-off por el lado del petróleo. Y aquí vemos, por ejemplo, un movimiento también muy vertical, pero al alza en el par canadiense. Entonces, debilidad para el canadiense, ¿qué va o qué contrasta con debilidad para el petróleo? ¿Sí? Normalmente vamos a colocar, vamos a tratar de ver un movimiento en donde se haya ido al alza, por ejemplo, el petróleo. Miremos este movimiento que tuvo al alza. Esto es entre el 27 de noviembre y 29 y 30 de noviembre, entre el 27 y el 30 de noviembre. Vamos a ver qué pasó, por ejemplo, acá en el par USCA. Entonces, 6 de diciembre, vamos a ver el 27 y 30. A ver si estamos viendo casi el mismo. Sé, quizás podríamos pensar en esta. ¿Sí? 27, 28. A ver si lo vemos por aquí. No sé. Esto ya es 22. 27 empieza por acá. 27, 28. Bueno, aquí tenemos un movimiento al alza, ¿sí? 28, 29 y 30 de noviembre. Movimiento al alza. Aquí tenemos también un movimiento al alza. En menor proporción para el par canadiense, para el canadiense, ¿sí? Pero también pues tuvimos un movimiento allí significativo. Esto fue el 22 de noviembre. 21, 22. No lo vemos realmente aquí tan claro. Le podemos quitar un poquito más de zoom, como cuál es la tendencia. Y quizás quitamos un poquito también de volatilidad y nos vamos a un marco un poco más amplio. Recordemos que el petróleo pues viene, ha venido pues bajista, ¿sí? En la última parte, pero fíjense que pues aquí tenemos una caída significativa, mientras que aquí vemos pues un rebote importante. Entonces, fortaleza para el dólar americano, debilidad para el canadiense. Y digamos que acá no lo vemos tan claro, la verdad. No se ve tan claro este gráfico. ¿Sí? Aunque podríamos decir que es el mismo gráfico, corrección, corrección, pero creo que falta un poquito más de correlación. Pero normalmente es importante
canadiense, pues sigue mucho el precio del petróleo, entonces creo que hay que estarlo mirando constantemente. Listo, para que hagamos una buena combinación de mercados. También se habla de la correlación o la combinación que uno puede tener con la correlación que existe entre el oro y el australiano dólar. No puede ser un precio tan calcado, pero de una u otra manera el australiano pues tiene también una influencia significativa con los precios del oro. Así que el australiano dólar frente al oro también creo que es importante para combinar, ¿sí? De pronto en algunos momentos en donde puede haber más una correlación que otra, sobre todo también hay que estar muy atentos con el tema de los datos. Creo que también pueden influir bastante. También deberíamos seguir muy de cerca por ejemplo, el dólar yen con algunos índices. También el dólar americano frente a algunos índices. El dólar, pues, también es importante a la hora de entender, por ejemplo, algunos commodities, por ejemplo, el petróleo, ¿sí? También puede influir mucho el precio del dólar frente al commodity como el oro, que, bueno, commodity o petróleo, oro, petróleo, pero en este caso, pues cuando vemos que el precio, digamos que sube el dólar, pues también puede afectar directamente a los precios del petróleo y cuando sube también de manera significativa o también cuando se encuentra en niveles mínimos, como lo vimos hasta hace apenas algunos meses, en donde también puede influenciar el precio de algunos commodities. Combinar diferentes mercados, pero también combinar diferentes estrategias, creo que es importante también a la hora de hacer trading. Podemos hablar de estrategias como acción del precio combinadas con volumen. Creo que esa es una combinación también muy interesante que nos puede ayudar a hacer un trading un poco más profesional. Creo que lo vamos a dejar así el día de hoy. De todas maneras, vamos a profundizar un poco más sobre todos estos temas el próximo año para que no se pierdan nuestros webinarios. Vaya a nuestras redes sociales, arroba fpmarketslatam. Y busque allí toda la información que estamos subiendo constantemente, todos los días, para que no se pierda información de calidad. Si aún no conoce a FP Markets, recuerde que somos un broker con 18 años de trayectoria. Excelentes spreads, competitivos, velocidades de ejecución muy buenas, excelentes proveedores de liquidez, broker SN, creo que es una gran oportunidad para ustedes que están comenzando en los mercados o si ya tienen experiencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.